La pregunta que debe hacer es por qué justamente el Cohen es el que determina si la persona está tamé, impuro o puro en el caso de un Metzorá. ¿Por qué justo el Cohen y por qué justo en el caso de un Metzorá? Sí, sería que lo importante es la purificación, entendemos. El Cohen es la persona que siempre está haciendo que Amisrael se purifique, se acerque. Pero acá el énfasis está que el Cohen era el que impurificaba, el que decía estás impuro. Entonces, ¿cómo puede ser? No coincide con el rol del Cohen. Letra Gimel. Una de las explicaciones es la siguiente. Con respecto a Metzorá, encontramos una severidad, algo más extremo que en el resto de las impurezas. ¿Cuál era? Badat Yeshev, solitario va a habitar, Mijutz la Mahane Moshavó, fuera del campamento va a ser su lugar de habitar. Tenía que salir fuera de los tres campamentos. ¿Qué son los tres campamentos? El Mishkan, se llamaba Mahane Shchina. ¿Dónde está el Mishkan? Alrededor estaba Mahane Leviá, donde estaban las distintas familias de los Leviim. Y después estaba Mahane Israel, el pueblo de Israel, que habitaban en el desierto, tres tribus en cada punto cardinal. En la persona que tenía tzara tenía que salir de los tres mahanot. Otras impurezas salía de un mahané. Uno, dos. En este salía de los tres. Tenía que estar solo, como explicamos antes. Aynu shemeshalchim oto mihutz leshlosha mahanot ubezeguf abadad yeshev. Y ni siquiera podía haber un campamento para Metzoraim allá afuera. Estaba solo. Shelo yu sheart meim yoshvimimo. Otras personas con su misma impureza no podían estar con él. Vieron que la terapia de grupo muchas veces es efectiva. Estamos todos en el mismo bote, todos padecemos de lo mismo. Nos damos ánimo. Acá tenía que ser una experiencia bastante solitaria. Este es el motivo espiritual. Shel tumat zara, tumat hamora kol kach, hamotziah et ha'adam atameba mifutz lemachane ha'kdusha legamrei, keilu rachmana litzlan, yatza mikla sheyichuto l'Israel goy kadosh. De alguna manera, el yudí en ese momento sentía como quedó fuera del campamento del pueblo de Israel. Quedó apartado del pueblo. Están todos juntos y a él lo excluyeron, lo separaron totalmente. O sea, era algo muy fuerte, era una experiencia espiritualmente hablando muy severa, muy fuerte. Al kahambra Torah, entonces la Torah dice, ¿qué dice? Mi uzeh asher yuchal lifsok al yudí acher shemekomo michutz lamachane de kedusha, chasu shalom, ach verak kohen. ¿Quién es el que puede expulsar, por un tiempito corto, ¿no?, a un yudí fuera de todos los campamentos? Justamente un kohen. ¿Por qué justamente un kohen? Vamos a traer un ejemplo de vuelta de un aula. Tenés cuatro profesores en un aula. Había una actividad muy grande, había cuatro profesores. Hay un nene que es muy, muy lleno y vuelve loco a los maestros. Y de esos cuatro profesores, hay un profesor que tiene una muy buena relación con ese nene. Y ese nene, en esa gran reunión que hay, se portó horrible. De verdad que hizo algo muy feo. ¿Quién es la persona más apropiada para decidir si hay que echarlo o no? ¿El maestro que se enoja siempre con él? ¿El que no le tiene paciencia? ¿El que lo hizo repetir el año? ¿O el maestro que tiene muy buen vínculo? Justamente ese. Y si ese maestro dice, tienes que irte del aula, vamos a estar tranquilos, porque es un castigo severo y extremo. Pero si lo dijo ese maestro, es por el bien de este chico. No lo dijo el maestro apurado, el nervioso, el que no tiene paciencia. Le dijo el maestro que se la jugó por ese chico. Ese es un kohen. Un kohen es, Iñanosh la kohen, hu levarej et amo Israel be'ahava. Hace poco fuimos al Beit HaKnesset en Pesach y escuchamos la brajá de los Kohanim. Y la brajá que ellos dicen es, ayer nos ordenó bendecir a su pueblo de Israel con amor. Un Kohen es Ish Ahesed. Un Kohen es una persona de bondad. Así Hashem hizo que los Kohanim sean bondadosos. Y por eso ellos dicen Be'ava. Y si faltan el Kohen, si el Kohen, por ejemplo, está subido ahí arriba y hay alguien del público que él tiene una pelea y no puede decir la palabra con amor, no siente eso, es un tema. No es así nada más, porque está diciendo que bendice con amor y hay alguien ahí a quien él no ama. Entonces vemos que es muy importante esto de la dulzura, el amor al prójimo, como Aarón a Cohen, ¿no? Del Cohen.
ולכן, מה איתה מה שקוראים הוא איש החסד, סומך את התורה, רק עליו להוציא על יהודי פסק כזה שמחוץ למחנה מושבו. Entonces, justamente como el Cohen es esa persona de bondad extrema, solamente en él Hashem confía para que eche a un yudí fuera por pocos días, ¿no?, del Mahane totalmente. Saltamos el paréntesis. Ein tzarich lomar shepsak haTorah mukhrach liot meyusat rak al a Torah. Entendí la diferencia de que si alguien escribe lo que el poeta, o sea, el jajam. El jajam no escribía, el jajam evaluaba. Hace de cuenta que alguien va a un hospital y está la enfermera sería el jajam, que toma los datos y tiene una opinión. Pero el que determina el caso es el Cohen. El jajam decía, mira, esto es tzarat, la persona puede volver a su casa. No tenía que irse. Cuando escuchaba de la boca del Cohen, ahí es que tenía que irse. O sea, esto tomaba cuerpo, tomaba valor espiritualmente. Pero solo cuando salía de la boca del Cohen. A veces podía irse mismo porque tenía el conocimiento. Y si no tenía el conocimiento o no tenía la visión porque no podía ver bien, ahí se apoyaban las palabras del jajam. Pero el que tenía esa fortaleza era el Cohen. Entonces, es verdad que el conocimiento lo aportaba el Rav, el jajam. Y le dejó el rosh bechlech shetier y atanega le dije jajam de jochmat atoró vaki bechola negaim. Primero tenía que venir alguien que entendía bien de la cuestión y tenía que ser un jajam que recibió de su Rav, etc. Aval que sheba et le aviso de yedei psak din bepoal, cuando había que bajarlo a ya determinarlo concretamente, hayab adabar le yasot al yedei kohen isha chesed. Solo el kohen, que es un isha chesed, que tiene la bondad que le brota de los poros, Udafka yargish et meloa homer, él va a tener miedo, él se va a cuidar, él sabe lo que esto significa sobre otro yudí. Velajen lo yachsoch kol yigia, y por eso no va a ahorrar todo el esfuerzo. Veyachkor, y va a analizar, veidrosh, y va a evaluar, eitev, etzel hachacham, odot psak din haTorah. Va a tratar de encontrar, a ver si hay alguna salida. Y no decir, bueno, blanco, negro, así nomás. Lo va a hacer con todo el amor. De llorar al kiyum, me sheftu a David, si lo era. Y él va a tratar que no solo juzguen, sino que salven, como dice la Torah. Saben ustedes que hay una halajá, que cuando había un tribunal supremo de 72 sabios, que eran los únicos que podían decidir muy esporádicamente estas situaciones de vida y muerte, si se presentaba una persona al tribunal, y de todos los ancianos ahí presentes, sabios, ni uno solo votó que la persona es inocente, y todos votaron que era merecedor de la pena de muerte, el hombre quedaba en libertad. Porque no puede ser que 72 personas, nadie escuchó o vio algo que puede atenuar la causa. Y si eran 71 y uno... Ahí ya está, ahí se lo mataba. Pero si ninguno, porque no puede ser que a nadie se le haya... Algo falló del proceso. No puede ser que no haya ninguna puertita para que alguien por lo menos aporte algo positivo. Entonces el pasuk dice, Veshaftu a edad son el tribunal, tienen que enjuiciar, pero unas palabras más adelante dice, Veitzilu a edad, y van a salvar. Los tribunales yudim se caracterizaban por justicia, pero a su vez tampoco brutalidad o ¿no? desmedido. Bueno, y entonces, salteamos el paréntesis de vuelta, página 131, Kasher lahar yegiyah behakira bedrisha, después de esfuerzo y análisis, etc. Echlita Cohen, el Cohen decidió, Isha Chesed, el hombre de bondad, decir tamé, azay vaday adabar shezeu psak adina mitishel haTorah. Estamos tranquilos, que no fue un castigo dado así, en inglés la palabra es lightly, como muy a la ligera, ¿no? Sino el Cohen quiso ayudar. Generalmente cuando una mujer, por ejemplo, le hace una pregunta al Rav por temas de Tarata Mishpajá, también el Rav tiene esa actitud de no, decir todo que no. A veces tiene que decir que no porque tiene que decir que no. Pero me acuerdo una vez yo le llevé una pregunta al Rav y el Rav me dijo, llámame mañana. Al día siguiente me dijo, llámame mañana. Yo dije, Rav, me tiene que decir que no, dígame que no, ya está, no pasa nada. Me dijo, no, yo quiero ver si con la luz del sol, si que hoy tengo la vista cansada, si... Y me impactó como el Rav le interesa como no decir que no, al revés, tratar de buscar la manera de decir que sí.
siempre que la Torah lo esté permitiendo, obviamente, ¿no? Entonces, con el Cohen estamos seguros, como él es un Isha Geset, descendiente de Aarón a Cohen, que toda su energía era ayudar al pueblo de Israel, etc., va a invertir toda su fuerza para traer la Tahará, la purificación del Metzorá. No echarlo 7 días, sino hacer eso como caso imposible de salvar. Pero en general, el Cohen iba con la actitud de tratar de ayudar dentro de lo que podía, dentro del marco de la Halajá. Muy lindo, no somos Kohanim, no hay Metzorá hoy en día. ¿Qué me viene a decir todo esto a mí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la hora? ¿Cuál es la enseñanza? No creo que tenga algo que ver con Tarot de Mishpahata. No. ¿Qué dice? Por ejemplo, ¿qué dentro de Amor al Prójimo? Quizá alguien no lo ve, no está haciendo algo bien o no está en buenas condiciones, no puede ser que esté colorado y tratar de ver cómo. Vas por buen camino, Mila. Bueno, vamos a hablar adentro, a ver, el rebe lo arma un poquito más. Que Sherae Adam de Abar Lotov, Rahmanalitzlan de Javeró, Reish Het Lamet, la abreviatura es Rahmanalitzlan. Rahmanalitzlan es lo mismo que decir Haz de Shalom. Significa que Dios nos proteja, Dios nos salve. Que Sherae Adam de Abar Lotov, Rahmanalitzlan de Javeró. Cuando una persona ve algo no bueno en su prójimo, ואף נדמה לו שאלה נמצא בשפל המצב עד כדי כך שיוציא את עצמו מן הכלל. Y lo ve tan ahí abajo que lo ve como un yudí que se retiró del campamento. Lo que hizo es tan inapropiado. Por ejemplo, un grupo de amigas, ¿no? Y una chica, para hablar mal y pronto, se mandó una macana, ¿no? Hizo algo feo que uno dice, esto no va ni de casualidad en este grupo, ¿no? O sea, se fue del campamento, se fue lejos. Bueno, Raúl Hasbe Shalom, Liot Betoja Omahane. No es apta esta persona para estar dentro del campamento, para estar en este entorno. ¿Qué dice la Torah? Afilu hacham gadol ubaki bechol haTorah kula. Aunque sea que estamos hablando de un gran rab, un gran hacham que sabe todas las halajot. Asher lefi shikul hadat shelo bechokhmat haTorah ra'uy azolat lipsak mechutz lemachane moshavo. Y que según su visión, este yudí tiene que estar allá afuera. Antes de decir esto, hayavu lifchon velachkor itev beatzmo. Ma matzavo apnimi bemidat hachesed avat Israel. Tengo que hacer un check, un chequeo interno y decir, un minuto. El jajam no puede determinar. El que determina es el Cohen. ¿Dónde está mi vocecita de mi Cohen, en mi interior, que ve al yudí con un ojo lindo? La Torah busca al Cohen para un metzorá, porque no lo quiere Hashem echar. Hashem quiere que venga esa voz, que lo trate en lo posible siempre, de abrirle la puerta de vuelta, de no cerrarle la puerta. Entonces yo vengo con todo el rigor de la ley. Es verdad, el rigor de la ley dice, mandémoslo lejos, se equivocó muy feo. Pero tenemos que en ese momento tratar de acordarnos que antes de mandar a alguien lejos, tenemos que encontrar el Cohen que está dentro. Muchas veces es difícil porque uno quiere ayudar a alguien y hay todo un grupo y uno no sabe, ¿no? Por ejemplo, en un colegio puede pasar mucho, ¿no? Hay un chico que se está portando muy mal y trae cosas muy, un adolescente por ejemplo, y trae cosas inapropiadas a la escuela y entonces es una decisión nada fácil. Me acuerdo que pasó hace unos meses atrás y escuché que hablaban del caso y alguien decía, no envidio a ese director la decisión que tiene que tomar y cómo va a dormir hoy a la noche, ¿no? Porque al final estamos hablando de vidas, un chico de 16 años o 15 lo echas a la calle porque no pertenece a la yeshiva, medio que pues son delicadas las situaciones. En general, en esos casos se trata de ver cuánto afecta negativamente al grupo. Si la conducta es muy inapropiada, pero no lastima y no contamina, digamos, a todos, se trata de ayudar lo máximo posible. Pero si por salvar a uno vamos a perjudicar la influencia negativa a todos los demás, ahí ya, bueno, afecta de otra manera. Conozco un chico, por ejemplo, que lo echaron de la escuela hace muchos años, creo que ahora se está por casar, Baruch Hashem, muy bien. Y alguien de la Keilah, que no le sobra el tiempo, tiene una familia grande, no le sobra el dinero, ¿no? O sea, todos los días dedicaba varias horas al día para agarrar al chico que estaba en la calle jugando con la patineta y sentarse y enseñarle Torah hasta que logró como enderezarlo un poquito y pudo volver a la yeshiva. Pero eso se llama literalmente salvar un alma, ¿no? Porque lo echaron porque no había opción, pero no lo echaron, chao, andate. Lo echaron, pero el Cohen siguió activando, ¿no? Como que se buscó la manera. Bueno, pero entonces cuando vemos una situación fea, quizás se activa enseguida en nosotros el juicio al prójimo, la rectitud, esto no va. Y es verdad, quizás no va.
Pero tenemos que tratar de encontrar dentro nuestro esa vocecita del Cohen que trata de ver la parte positiva de eso. Hay muchas historias, por ejemplo, con Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, que él siempre que veía a un yudí haciendo algo negativo era el defensor de Am Israel. De manera muy innata le salían alabanzas y cosas lindas. Por ejemplo, una vez ve a un yudí con los tefilín colocados. Cuando un hombre tiene tefilín puestos, hay cosas que no se hacen. No se va a poner a leer el diario, no se va a poner nada, ¿no? En su momento que tiene que estar conectado. Y este yudí era carretero y tenía un viaje y no le daban los horarios. Entonces, mientras se ponía los tefilín, engrasaba las ruedas de la carroza, que es una tarea muy sucia. Entonces toda la gente lo miraba con cara de qué desastre, mi jutzla mahané, ¿no? Entonces se fue lejos. Y el Rabbi Levitzin lo vio y dijo: Hashem, mira a tu pueblo, Mikamcha Israel, ¿quién es como tu pueblo Israel? Este yudí, aunque sea que está engrasando las ruedas de la carroza, no se puede separar de vos. ¿No? Él siempre le encontraba la vuelta de cómo verlo de una manera linda y positiva. Me hace acordar que leí una carta, hay un librito muy lindo, la que quiere tengo en mi casa, copia, se los puedo traer, se llama El Rebe, que habla de qué es un Rebe, trae historias, etc. Entonces, una persona le escribe una carta al Rebe que fue a una isla en el Caribe y había 9 personas para el miñán y el 10º era un yudí local que vino al Shil, se sentó, abrió el diario y se puso a leer el diario. Y de repente contestaba amén, o sea, formaba parte del miñán, pero leyendo el diario, ¿cómo puede ser? Entonces el Rebe le dijo, es verdad que no es lo ideal, pero ponete a pensar, si yudí vive en una isla perdida en el Caribe, no tiene ninguna posibilidad de mucha exposición al judaísmo, podría estar haciendo tantas otras cosas muy mundanas con toda la belleza del lugar, etc. Y elige invertir su tiempo para ir y sumarse a miñán y contestar amén. Hay lugar para mejorar, pero es increíble la fuerza, ¿no? Ese es el Cohen. El Rebe es un increíble Cohen Gadol de ¿no? Y millones de historias de esta clase. Bueno, ¿dónde estamos? Entonces, Hayab ulibhom velachkor itev beatzmo, el yudí tiene que verse a sí mismo. Mama tzavua pnimi bimidat hachesed avat Israel. ¿Cómo estoy yo en mi interior con bondad y con avat Israel? Veim nimtza sheyesh etzlo chas v'shalom chisaron ve'avat Israel amitit. Si me veo que me falta un poquitito en completa y real avat Israel, ein lo zchut leotzi psak kaze al yudí acher. No puedo emitir un juicio tan así, tan grave sobre otro yudí. Kitajen, porque puede llegar a ser. Yo pienso que viene de un lugar de Torah, de un lugar de amor al prójimo, de un lugar correcto. Quizás puede ser que viene de mi dot, quizás viene de mi lado animalístico, que quiere empujar al otro lejos. Y no viene porque la Torah dice y él transcribió lo que la Torah dice, ¿no? Durante escucharon algunas veces, hay como peleas, uy, no sabes lo que hizo esa persona, hizo algo tan grave. Y la gente se empieza a enganchar. Y hay un momento donde ya pasa. Ya pasó la raya, ya uno dice, está bien, esa persona hizo una vera, pero todos nosotros que estamos hablando mal, ¿dónde estamos? Viene de, me acuerdo que una amiga, había pasado acá algo en la Keilah, y yo estaba hablando por teléfono con una amiga, no de este tema, y esta chica me dijo, ¿viste que está pasando algo en la Keilah? Dijo, a mí no me duele tanto, no es mi tema si la persona hizo o no hizo X, a mí me duele, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué todos opinamos? ¿Por qué todos tenemos, ¿no?, voz y voto? ¿Por qué todos ventilamos? Eso es lo que me duele. ¿Dónde estamos nosotros parados? Y un poco eso es lo que está diciendo. Uno primero dice, qué mal, qué feo, hizo algo incorrecto, la Torah no lo permite. Jesed, Abad Israel, ¿de verdad viene de mi lado tan Shulchan Aruch? ¿O viene un poquito de mi Yetzer Hara que se sube a la ola del surf y ya que estamos, con cualquier excusa lo mandamos lejos? ¿Sí? Bueno. La Torah dice entonces, la mancha en sí no producía impureza, porque vino el jajam y dijo que era una mancha de tzarat y todavía no estaba impuro. Recién cuando el otro lo dice el Kohen. Entonces cuando una persona no es un Kohen, no es total bondad hacia el prójimo. Poseca el yudí ajer que mi chutz la mahané moshavó. Determina sobre otro yudí que su lugar es fuera del campamento, es mentira. Entonces, si es mentira, yo estoy haciendo Motzi Shemra, estoy sacando un mal nombre sobre alguien, porque lo estoy catalogando de esa manera tan ferma, tan fuerte. La diferencia entre la Shonara y Motzi Shemra es que la Shonara es verdad,
¿no? La Yonara no es mentira. Yo vi a fulanito, no sé, hacer algo inapropiado. Es verdad, lo vi. Eso es la Yonara. Motzi, Shemra, es cuando invento algo. ¿Sabes? Vi a fulanito haciendo tal y tal cosa y es producto de mi imaginación, nunca pasó. Umaita kanatei badat yeshev mihutz la machane moshavo. Vos querés juzgar al prójimo duramente y te das cuenta que al final no sos un kohen. Entonces al final vos sos motziv shevra. ¿Cómo podés arreglar eso? Badat yeshev. Apartándote, ¿qué significa? Acostúmbrate al mirar al otro con un ojo bueno. Alav leivadel mishal Israel. Velo lefri alem edivrei lashonara vatsat shevra. Correte. Y hasta que no puedas venir y mirar al prójimo con un ojo lindo, no te acerques, ¿no? Porque tu mirada no es la apropiada. Salvando las millones de distancias, porque era otra situación completamente distinta, pero Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando salió de la cueva y no podía entender que la gente estaba involucrada con trabajar la tierra, donde él posaba la mirada, quemaba. Y ayer salió una voz del cielo que dijo, ¿para eso saliste? ¿Para quemar mi mundo? Volvé. Volvió a la cueva un año más. Y cuando salió, lo primero que hizo fue trató de ayudar a la gente que puedan pasar por un lugar donde había un cementerio, que los kohanim puedan transitar más fácilmente. Hizo un acto de integración con la sociedad, ¿no? Lo primero que él hizo cuando salió la primera vez a los 12 años, no entendía, estaba tan abstraído que no podía entender qué están haciendo, perdiendo un tiempo plantando semillitas en la tierra. Cuando el año siguiente salió y ayudó a la gente a tener una vida más linda, aunque sean cosas muy técnicas, ahí estuvo bien. Entonces, si tu mirada quema, si no puedes aflojar, correte un poquito, distráete con otra cosa y cuando puedas volver con la actitud de construir, ahí bienvenida, hay mucho para hacer. Me das que si entrepé mi negaseas, de chave y palo, ayudí a volver. Voy a leer las últimas tres palabritas, que no, era muy cortito para la copia. Uy. Y las últimas palabras son. Esta conducta de Abad Israel real, jinam, gratuitamente, porque la verdad, si vamos a ser muy estrictas, este hombre que tiene el nega, no se merece todos los regalos del mundo, por algo le pasó lo que le pasó, pero es Abad Israel más allá de la medida, anula el galut, que el galut se llama tzarua, se llama el leproso, y ahí viene la geulá, mitid beshlema, con Mashiach tzidkeinu, verabi ameinu mamash. Me parece que es una ceja muy linda, donde un tema medio lejano como es Metzorá, que no es tan lejano porque hablamos y tenemos que cuidarnos, pero el tema este, que no es fácil a veces si sentimos que lo hacemos desde un lugar muy correcto de juzgar al prójimo, pero tenemos que aflojar un poquito y tratar de mirar al prójimo con un ojo más lindo y más positivo.